con nuestro concurso Vivencias en Familia, en noviembre, mes de la familia. Por lo que quiero recordar a las personas que ya adquirieron sus libros de Vivencias en Familia, que chequen que dentro de cada libro se encuentre el volante con el cual participan en el concurso Club Vivencias en Familia. Luego de leer su libro, completen la información y deposítenlo en las urnas correspondientes que se encuentran en los lugares donde ustedes compraron sus libros. Deposite desde ya sus volantes, porque el próximo domingo estaremos realizando el primer sorteo de los premios semanales de 5,000 pesos durante las próximas 4 semanas. Además del sorteo final con los fabulosos premios que ustedes ya conocen. Si necesitan mayor información, visiten nuestra página en Facebook, donde pueden ver las bases y el afiche promocional e información actualizada. También en YouTube estaremos subiendo los videos con los comerciales del concurso. Así como pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que con muchísimo gusto les daremos las informaciones que nos soliciten. Y por supuesto, manteniendo la sintonía con este, su programa Conóceme, y con toda la programación de ON TV, que durante todo el día se estarán pasando los comerciales. De igual forma, busquen en su periódico Diario Libre, cada sábado, la información del concurso Club Vivencias en Familia del programa Conóceme. Porque somos el único concurso que te premia por pasar un momento maravilloso con tu familia. Te lo garantizo. Mira a tu alrededor, valora a tu familia, asume tu compromiso y mejoremos nuestra sociedad. Buena suerte para todos. Este segmento llegó a ustedes gracias a Vivencias en Familia. Bueno, señores, estamos en concurso full, así que pónganse a participar porque esos premios están muy chulos. En este momento voy a darle la puntuación, así que escuchen bien porque la puntuación va de la siguiente manera. Ay, ay, ay. Con un acumulado de 14 pasos está Abraham del equipo rojo. ¡Un aplauso! Dios mío, pero un aplauso muy enérgico, por favor. Gracias, muy amable. Dios. Con un acumulado de 16 pasos está Joana del equipo verde. ¡Un aplauso para Joana! ¡Dios santo! Y escuchen bien. Con un acumulado de 17 pasos está Sara del equipo amarillo. ¡Lo que la hace! ¡Abre, abre, abre! ¿De qué te voy a facilitar esta medalla? ¡Ay, Dios mío! ¡Feliz, exactamente! Tú le puedes decir unas palabras a Sara. No te preocupes, que eso pasa así. Querida Sara, ahí está tu certificado. Pero mira una cosa, son 5 personas que van para ese hotel. Tú estás ahí, incluido, mi amor. Nos vamos, sí, mi amor, pero hombre, feliz. Hasta la vecina. Querida párate. Sara, puedes ponerte de pie si lo deseas. Tu mami te va a entregar esta medalla. Mi amor, a ti, por conocerme tanto. Ay, y por demostrármelo todos los días. Ay, Dios mío. A ti también, tú también me conoces. Ay, tú me puedes decir cuál es su color favorito para que a ti no te dé una cosa, porque yo necesito que tú me lo digas. ¿Cuál es su color favorito? El blanco, el negro y el azul. ¡Dios mío! Igualito. Mira, chócala aquí, high five. Eres del real, real. Dios mío. Puedes tomar asiento. Gracias. En este momento yo quiero llamar a doña Sandra para que me acompañe a despedir el programa y hablar un poquito contigo, porque la verdad es que la hemos pasado demasiado bien. Hemos gozado. Gracias, Angélica. Ha sido muy reñido. Gracias por invitar, doña Sandra. Ay, gracias a ti. Me ha divertido muchísimo. Me di cuenta que mi amiga me conoce bastante. Todos te conocen porque la puntuación estuvo sumamente reñida. Y yo sé que nuestros amigos en sus hogares han disfrutado este programa muchísimo. Pues déjame decirte que yo no voy a entrar sola. Yo vengo en compañía de Joan. Joan, ven. Daniel, ven para acá también. Señores, Joan, en un principio, Joan no estaba muy conforme porque Joan también quería participar. Mi pido, grito y todo. Yo no lo quería decir. Sí. Yo no lo quería decir, pero es así. Sí. Joan lloró en cantidad. Joan, mírate aquí. Porque él quería participar conociendo a su querida amiga Idelsa. Tú, Joan, que tú disfrutaste mucho allá también. Él es el mejor amigo de Abraham. Eran dos. Colócate aquí. Que era Steve y Joan, pero Steve se fue a vivir fuera a Francia. Y ya Joan entonces ha quedado como su único y gran amigo. El real, el verdadero. Ay, qué bello. Mira, mira, mira que...
Señores, qué programa este, qué programa. Gracias, Idelsa, gracias a tu familia, a tu amiga, a Joan con su llanto. Qué pena que no lo grabamos. Sí. Para que nuestros amigos vean que no es tan difícil participar aquí en Conoce. No, no, claro que no. Quieren y se disfruta, participar. Se disfruta bastante porque es lo que te decía ahorita. Claro. Exacto. Todos ganamos, aquí todos ganan. Aquí todos ganan, tú estás incluido en ese premio. Sí. Así que ya tú sabes, reclamas tu parte. Yo le cogí a Loren también. Claro. Claro. Vamos a ver, déjame preguntarle algo a ellos. Déjame variar las reglas ahora. No te preocupes, que tú también ganaste. ¿Cómo te sientes, mi amor? Dime. Bien. ¿La pasaste bien? ¿Y tú, mi niña? Súper cool. Me imagino. ¿Y tú, querida mía? Cuéntame cómo te sentiste. Súper bien. Súper bien. ¿Y Joan, aunque fue de allá, cómo se sintió? Bien. Bien. Él lo gozó y lo disfrutó. Él lo gozó con Daniel. Él quiso estar aquí también, pero en nada, eran tres asientos, Joan. Después para la próxima. Él quería estar en un sitio, pero él... Él se trenzó porque nada más son tres, mira, como los colores de las cartas, así. ¿Ves? ¿Viste? Solamente pueden ser tres. Entonces, Idelsa, tú, ¿cómo te has sentido? No, ven, súper bien, porque compartí con mis hijos, aparte compartí con mi amiga, vi que me conoce bastante, vi que mis hijos también me prestan mucha atención porque me conocen lo suficiente. Y eso permite también, malo, ponía. Eso permite que el público también que está disfrutando en casa sepa un poquito más sobre mí. Claro. A veces solamente ven la parte que se ve en la pantalla y no saben las interioridades de uno porque estamos muy... Claro, ¿verdad? Claro. Esto es Conóceme. Claro. Eso es este programa donde nuestros amigos pues, pueden ver a nuestros invitados especiales de una manera diferente, sencilla, pero con sus familiares, con sus amigos. Y disfrutarlo también, conocer no solamente la ropa, o sea, conocer un poquito más realmente a nuestros invitados y sus amigos y sus familias. Yo te felicito. Claro, claro, nosotros fomentamos los valores. Fíjate que hay preguntas de valores que salen. Fomentamos ahora con el Club de Vivencia en Familia, fomentamos la lectura en familia, que los niños, tu hija decía, yo quiero los libros, y Abraham, yo quiero el juego. Niños, déjenme decirle que ese es el premio de su madre. ¡Wow! Este juego está aquí, conócenme. Y los libros Vivencias en Familia. Que se preparen todas, que la juntadera es el domingo en la casa para el juego. Pero yo quiero también que tú me digas rápidamente, porque sé que tú vas a la iglesia, que inculcas también el amor de Dios en tu familia, en tus hijos, que tú vas a la iglesia. Dime rápidamente qué significa eso para ti. Es el primer pilar de sostén en la familia. Yo creo que una familia que no busca de Dios y de los principios de la palabra, lamentablemente no puede sostenerse ni mantenerse firme. Y es lo que he querido inculcar a mis hijos, fue lo que yo recibí cuando crecí en mi hogar, y es lo que quiero que ellos aprendan, que primero está el amor a Dios, el temor a Dios, para poder tener amor y respeto a los demás. Así es, pues yo te felicito, Idelsa, te felicito. Invitamos a todos nuestros amigos que hagan como tú, que vayan a su iglesia y lleven a su familia. No importa la religión a la que usted pertenezca, porque hay que respetar la decisión de cada quien, pero sí que inculquen dentro de sus hijos. Dice la palabra, que instruye al niño en mis caminos, y jamás se apartará de él. O sea, si enseñamos a los niños desde pequeños a que tienen que congregarse, que tienen que asistir, leer la palabra, jamás. Oye, pueden estar en el ambiente que sea y tus hijos van a creer edificados, van a crecer con una convicción y un pensamiento distinto al que uno ve en la calle hoy en día. Y es lo que, por ejemplo, mis padres me inculcaron a mí. A mí no me hace falta estar en el medio disfrutando de bonchi y bebiendo, porque yo disfruto. Tú eres feliz con tu familia. Yo disfruto en la casa, disfruto en el campo, disfruto en la playa, tranquila. O sea, es una manera distinta de no ver la vida. Qué bueno, pues te felicito nuevamente y espero a mis queridos amigos que ustedes hayan gozado este programa, que estoy segura que sí, sobre todo con Abraham, que ustedes hayan gozado en cantidad este programa que llevamos con todo el amor para ustedes. Entonces nos ponemos en una discusión. Señores, por la medalla. Aquí hay una chercha grande. Llegó el momento de despedir el programa, nos ponemos de pie. Nuestros amigos saben cómo nosotros despedimos. Todos en sus hogares están de pie. Valoran su familia, abrazan las personas que están a su lado y le dicen a cada uno de ellos, ¡te quiero! Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bye, bye.
los amigos, te invita a los vecinos. Llama a los primos, invita a los tíos. Invita a tu sobrina, invítate a una amiga y conóceme. Jiménez y Ortega, corredores de seguros, Seguros Constitución, ARS Constitución, presentaron Conóceme. Conóceme, busca a tu papá.